Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Madre de reconocido actor es hospitalizada. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. A través de su cuenta oficial de Instagram, Leonardo García compartió que su mamá fue hospitalizada esta tarde. El actor, de 48 años de edad, publicó un video en el cual le desea lo mejor a su madre, minutos antes de ser intervenida. Hasta el momento, Leonardo no ha dado más detalles del estado de salud de la señora Sandra Vale, mejor conocida como Sandy, quien en octubre del año pasado se reencontró con su expareja, el actor Andrés García. Recordemos que Sandra Vale fue la primera mujer de Andrés García. La pareja se casó en 1967 y procreó a sus dos hijos, Andrés García Jr. y Leonardo, ambos han dedicado parte de su vida al medio del espectáculo. Hace unos días, a través de las redes sociales nos enteramos que Roberto Palazuelos visitó a la señora Sandy en su casa, pues fue como una especie de mamá para el histrión y empresario hotelero. Por otra parte, seguidores y fans de Leonardo García le mandaron buenas vibras, bendiciones y sus mejores deseos para que doña Sandy recupere su salud muy pronto. Leonardo García Vale, Ciudad de México, 27 de diciembre de 1972, es un actor mexicano. Es hijo del actor Andrés García y de Sandra Vale, hermano de los actores Andrés García Jr. y Andrea García. Actor mexicano conocido por sus papeles tanto en televisión como en películas de cine. Es mejor reconocido por haber interpretado a Carlos Mendoza en la serie Tarzán de 1991 y por haber interpretado a Tommy Green en la película La tumba del Atlántico de 1992. Su carrera actoral comenzó en 1983 cuando apareció en la película El día del compadre. Luego en 1989, comenzó a aparecer en televisión con un papel en la serie Papá soltero. Consiguió más atención en 1997 con un papel recurrente como Diego Quintana en Aguamarina. Es conocido por haber aparecido como presentador en los premios Billboard de Música Latina en el 2005. Es hijo del actor dominicano Andrés García. Inició su carrera en el cine a los 25 años en la película de acción Chanok, en el papel del personaje del mismo nombre. Después de filmar decenas de películas empezó en 1970 su carrera en televisión, que ha durado más de 4 décadas. En 1967 se casó con Sandra Vale, con quien tuvo 2 hijos, los actores Leonardo García y Andrés García Jr. En 1974 se casó con Fernanda Ampudia, con quien tuvo a la actriz y presentadora de TV Andrea García. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farándula.